Los comerciantes del mercado Roberto Güemes registran alzas y bajas en los precios de algunos productos de la canasta básica. En el caso de los abarrotes, señalan que los costos se mantienen igual que la semana pasada. Pues el arroz se mantiene, los precios se mantienen de 12 Córdoba, 13 Córdoba, 14, 16, y va, y dependiendo de la calidad. Y en relación al frijol, igual, dependiendo de la calidad, estamos de 19, 17, 16. Y el aceite, pues, eso sí no ha bajado todavía, se mantiene en 46 Córdoba el litro. So, estamos esperando que baje un poco más para esta semana. So, y en relación a las otras cosas, pues se han mantenido los precios, lo que es el ace, el jabón, el café, pues se ha mantenido todo eso así. El azúcar es a 13 Córdoba, el maíz está a 6 Córdoba, el trigo está a 7 Córdoba, dependiendo, como le digo, la calidad como la compre uno, entonces, pero sí se ha mantenido. Entre los productos perecederos, el limón, el chilote, la cebolla y el brócoli han aumentado sus precios. No todo está barato. Por ejemplo, el tomate sí bajó un poquito, porque antes dábamos 60 la docena, hoy podemos dar a 40 la docena porque estaba contado a 800, entonces ni modo, ahora sí me podemos dar un poquito más favorable. Cuanto a la chiltoma, también se está dando un poco más favorable porque se da 20 córdobas a la media docena y antes dábamos 6 chiltomas por 40 pesos. Ve, el que está, no quiere bajar, ahorita es el limón, me imagino yo, por causa de que de diciembre son los días que se consume más, por los tragos, qué sé yo, por los ceviches. Entonces, ahorita el limón sin semilla está a 70, 80 el sin semilla. Y el criollo está a 60 la docena, entonces está carísimo. Otra de las necesidades de esta temporada para las familias nicaragüenses son los útiles escolares, dado que ya se aproxima el inicio de clases. Invitamos al pueblo de Managua, Nicaragua, a que venga al mercado Roberto Güemes, un mercado seguro, un mercado limpio, donde aquí los comerciantes del mercado estamos preparados ya con la temporada estudiantil, la temporada de uniforme, donde estamos ofreciendo camisa satay, camisa sincatay, camisa bondi, camisa de popa, a donde estamos ofreciendo precios cómodos, baratos, accesibles al alcance del bolsillo. Hay camisas de 90 Córdoba, 120 y 160, dependiendo las marcas, porque usted sabe que conforme las marcas, así son los precios. También tenemos el pantalón infantil que le sale a 200, 240 y 260 el adulto. Y así también tenemos lo que es faldita de 150, 160, 190 y 200 pesos la más grande. Bueno, entre los que las personas se están llevando más, está el Smarty cocido, que le sale a 3.25 la docena, 30 la unidad. Y está el líder, que es doble espiral, ese le cuesta 80. Tenemos la caja de lápices de grafito en el Mongol, que le cuesta 80 la caja. La gente prefiere llevarse la caja que la unidad. Está los estuches geométricos, el lápiz de mina, pues es lo que más estamos vendiendo. Los comerciantes de este mercado invitan a la población a participar de la feria escolar este fin de semana. Noticias 12, Anduriña Ortiz.